El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos A Ducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. Bienvenidos. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles A Ducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Saludo vital, saludo cordial para el Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina se conoció la indignante propuesta de los empresarios para los trabajadores para el salario mínimo año 2021. Se requerirían 74 meses para recuperar los ingresos perdidos con el incremento propuesto por los empresarios. En la última sesión de la Comisión de Concertación, en donde se expusieron los planteamientos de las centrales obreras, de pensionados y de los gremios económicos aglutinados en el Consejo Gremial, estos últimos, a la propuesta de los trabajadores, respondieron con la formulación de un incremento de un 2%. Como organización sindical y defensores de la clase trabajadora, consideramos dicha propuesta no solo mezquina con los trabajadores, sino alejada de los requerimientos del país en este momento de crisis. Las cifras dadas por el DANE, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo y por organizaciones y especialistas de todos los sectores diagnostican que la caída de la economía estuvo ligada a la caída de la demanda por la caída de los ingresos de los colombianos, que en el caso de los trabajadores de salario mínimo llegó al 12.2%, es decir, unos 13 billones de pesos. Recuperar esa pérdida con un incremento del 2% como el propuesto tardaría unos 74 meses, es decir, más de 6 años. Frente a esto, las centrales obreras mantienen la lucha por un salario mínimo básico de 1 millón de pesos y auxilio de transporte de 120 mil pesos, subsidio pleno del gobierno nacional a las nóminas de las MIPYME para que se recuperen como sector vital de la economía y se mantengan sus empleos, se inyecten recursos frescos para el estímulo a la demanda. De igual manera, la renta de un salario mínimo para las familias sin ingresos y sin empleo por parte del gobierno nacional. Por otro lado, nuestro rechazo rotundo a la amenaza del congelamiento del escalafón de los docentes del 1278, tal como sucedió en otrora con los compañeros del 2277, y obviamente a la embestida del gobierno contra la carrera docente. El gobierno nacional incumple los acuerdos suscritos con FECODE y no firma el decreto que reglamenta los cursos de formación de la tercera corte de la SDF para 8 mil compañeros, decreto que se concertó con FECODE
y reposa en el despacho del Ministerio de Hacienda desde el pasado mes de septiembre. Pero de igual manera, el Ministerio de Educación Nacional tampoco convoca un nuevo proceso de ascenso y reubicación salarial de conformidad con el decreto 1657 del 2016, que indica que hay que convocar con cronograma incluido. En ese mismo sentido, se mantiene congelada la mesa tripartita donde se negocia lo que tiene que ver con el estatuto docente. Pero también denunciamos a su vez que el Ministerio de Educación Nacional viene exigiendo estudio de planta en cada Secretaría de Educación con el único propósito de disminuir el número de plazas docentes, las cuales ha venido reduciendo ostensiblemente. Compañeros y compañeras, en el primer trimestre del 2021, FECODE radicará pliego nacional de peticiones que unidos debemos acompañar con la lucha, con la movilización para el rescate de la carrera docente. Pero también es un imperativo una reforma al sistema general de participación para aumentar los recursos para la educación pública de manera progresiva para cerrar las brechas existentes en la educación pública. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio de la comunidad educativa del Cesar. A nuestros compañeros de la mesa de trabajo de renovación magisterial, Milet Cadena y Pacho Valencia, y por supuesto a nuestro periodista Santiago Marmolejo. La Junta Nacional de FECODE, realizada el pasado 9 de diciembre, ha hablado con rigor y con contundencia. La totalidad de los informes reconocen el decisivo acierto de haber impedido la imposición de la letal alternancia educativa del Ministerio, anunciando por parte nuestra la desobediencia civil. Sin duda alguna, contribuimos a salvaguardar la vida y la salud de 19 millones de colombianos que gravitamos alrededor de la escuela. No sobra anotar que el acertado rechazo a la alternancia y, en consecuencia, el diseño de nuestra táctica fue sobre la base de los claros conceptos de la comunidad científica y del sector de la salud que nos advirtieron sobre la dimensión de la pandemia. Tal como le respondimos firmemente al defensor del pueblo en la reunión con el Ministerio de Educación Nacional, la alternancia no es sinónimo de retorno con garantías, tampoco se reduce a unos turnos de unos estudiantes y unos profesores o a unos tapabocas y a unos jabones. La alternancia del Ministerio significa el retorno a clases presenciales sin recursos suficientes previamente asignados y desconociendo los conceptos de la comunidad científica y de salud, el contagio galopante e imponiendo fechas de retorno en enero y febrero cuando se proyecta otro pico en el contagio. Una emboscada a la vida y a la salud de la comunidad educativa que tiene el propósito soterrado, cual es presionar el retiro de los educadores que ante el dilema de enfermarse o morir o quedarse aún más sobrecargado de trabajo, alternando entre lo presencial y no presencial, afectando así aún más su grave bienestar, el maestro o maestra opte por renunciar. En ese sentido, el establecimiento neoliberal está desarrollando una despiadada campaña de discriminación etaria, especialmente contra 58 mil educadores y educadoras mayores de 60 años. La Junta Nacional de FECODE terminó por develar el carácter neoliberal de la alternancia educativa y por esa vía el ejercicio de la necropolítica por parte del régimen de Duque, rechazó la presión indebida del mismo y procedió a emitir una declaración donde precisa las condiciones previas y verificables para privilegiar la vida de las comunidades educativas, reiterando las contenidas en nuestra propuesta de emergencia educativa,
consensuada, planteada por FECODE desde el 8 de mayo, rechazada por el Ministerio, y la cual, de aplicarse, permitiría enfrentar verdaderamente la pandemia, salvaguardando la vida, la salud y la educación en condiciones dignas. Reiteramos tres de dichas condiciones y adicionamos una propuesta. Primero, retorno a clases presenciales debe tener en cuenta el concepto de la comunidad científica y de salud. Segundo, bioseguridad debe garantizarse en forma previa y no endosar la responsabilidad del gobierno nacional o departamental o distrital a los familiares, a las familias o a los colegios. Tercero, respaldar con recursos estatales la organización escolar y curricular que requieren las actividades no presenciales, como también las que requieren al retorno a la escuela presencial cuando no haya amenaza a la salud y a la vida. Finalmente, invitamos a todos los sectores que aman la vida a adelantar acciones conjuntas para lograr acceso gratuito y universal a la vacuna para toda la población. Quedamos en estado de alerta. El magisterio está listo, pero el gobierno nacional se niega a proporcionar las condiciones mínimas y a la vez, eso sí, aumenta una indebida presión para retornar sin garantías a las clases presenciales. En virtud de lo cual, la Junta Nacional quedó convocada nuevamente a sesión presencial para el 15 de enero para concretar las formas de movilización social de la comunidad educativa en favor y en defensa de la vida, la salud y la educación en condiciones dignas. Aducesar vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Muy buenos días al Magisterio de Colombia. Un saludo muy cordial a los maestros del Departamento del Cesar, de parte de nuestra Federación Colombiana Trabajadores de la Educación, FECODE, de parte de nuestra Asociación Educadores del Cesar, Aducesar. Quien les habla, Milet Cadenadita. Hoy quiero referirme a un tema muy importante. Es una resolución emitida por el Ministerio Educación Nacional, en cabeza de la ministra de Educación María Victoria Angulo, quien a través de la resolución 02-2701 del 7 de diciembre del 2020 emite órdenes a rectores y coordinadores para la realización del Día E o Día de la Excelencia en nuestras instituciones. Dejamos claro el Magisterio colombiano que, como en otros años, no estamos de acuerdo con esta iniciativa del gobierno, porque sabemos que nuestras instituciones hoy están dadas para calificarla, pero no con una excelencia educativa. No es cierto que nuestras instituciones tienen una dotación adecuada. No es cierto que nuestras instituciones tienen una infraestructura impecable que se pueda decir que nuestros niños están cómodos en ella. No se puede decir que nuestros estudiantes de veredas y corregimiento tienen todos servicio de batería sanitaria, servicio de luz, servicio de agua, porque no existe en muchas instituciones estos servicios. También decimos que no podemos decir que hay una excelencia educativa cuando se le niega una verdadera alimentación a nuestros niños, y que con la época de la pandemia se ha agudizado más esta problemática, porque se ha visto la corrupción está campeando en todos estos entes territoriales, donde ya ha comprobado que en algunos municipios le han dado carne de burro, caballo a nuestros estudiantes. No podemos decir que hay una excelencia educativa cuando la infraestructura, la alimentación hace falta, pero también hace falta el transporte. Este transporte oportuno que debe llegar en el mes de enero a nuestros estudiantes, y lo que vemos es que inicia en el mes de
abril, mayo, junio, y esto bajo la mirada cómplice de las administraciones. Rechazamos hoy todas estas medidas. En el decreto 094 que hoy rige en el Congreso de la República, es un decreto lesivo, privatizador, que hunde y acaba con la educación pública, acaba con los derechos del magisterio colombiano, estos derechos que han sido peleados en las calles, en las plazas públicas, debajo del sol, debajo de del agua. Y han sido unos derechos que hemos logrado a través de la lucha. Y el gobierno hoy no los quiere arrebatar. Por eso no podemos decir que hay excelencia educativa en todo el país. Este es un remedo y esto es una payasada del gobierno para ocultar una realidad que hoy a nuestros niños, niñas, jóvenes en nuestro país se le niega una educación pública, gratuita, de calidad. No podemos decir que hay gratuidad, no podemos decir que todo es excelente cuando en la época de pandemia le tocó a los maestros y a los padres de familia, incluso a los estudiantes, pagar conectividad porque el gobierno nos dejó olvidados. Hoy le decimos al gobierno que rechazamos todas estas iniciativas que ayudan a mentir y a confundir a todo un pueblo, que los maestros seguiremos luchando, que los estudiantes seguirán luchando por lograr una educación pública, gratuita y de calidad. Muchas gracias, compañeros, por escucharme. Les hablo Milet Cadenadita, directiva de la Asociación Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar vela por la defensa de los docentes.